ustedes después de haber resuelto algunos problemas técnicos que tuvimos la semana pasada. La verdad es que el internet no nos ha perdonado, no nos ha levantado el castigo del todo. Confiamos que esta entrevista transcurra sin ningún problema técnico, así es que me adelanto. Si por alguna razón se complica continuar o concluir con esta entrevista, vamos a intentar con una segunda transmisión y esperamos que no tengamos que aplicar el plan C, que ese sería pues tener que reagendar la entrevista de Mari, porque está bastante interesante el tema que vamos a plantear con ella. Me da mucho gusto recibirla y me da mucho que usted se esté conectando a través de esta plataforma. Mari, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por el espacio. Gracias por venir. Ojalá que se porte chido el internet y que nos permita terminar. No es una cosa de nosotros, es una cosa de Telmex. Sí, pero mira, ya tenemos aquí estos aires, ¿verdad? Que nos van a aceititos dar buena vibra. Aceititos esenciales, ¿verdad? Sí, claro. Estamos súper bien, ¿no? Sí, algunos me han preguntado, ¿qué es esa cosa que está, que se ve ahí, no? Y bueno, pues es un difusor. Ustedes no lo huelen, pero está rico y estamos tranquilas y nos vamos a disfrutar mucho la entrevista. Además es el color de la temporada, es naranja. Ay, entonces se ve súper bonito, ¿sí o no? Ad hoc, ¿no? Ad hoc. Con la entrevista. Ad hoc. Sí, naranja. Si tiene alguna pregunta para Mari Páez, por favor mándenla al 317-38-830-7037, es el número que aparece en la pantalla. Usted manda el mensaje a nuestro WhatsApp y del otro lado, Susana Rodríguez nos va a hacer el favor de compartirnos ese mensaje para que se lo leamos a nuestra invitada y ella le dé respuesta. Nada más le quiero acotar que aún no es un tiempo en el que ella pueda hablar de la plataforma electoral, no puede hablar de propuestas ni de cómo resolver ciertas problemáticas porque eso forma parte ya de la campaña y la campaña, al menos para los candidatos y candidatas que aspiran a las presidencias municipales de Jalisco, todavía no empieza, ya en unos días más arrancarán y ya más adelante tendremos aquí a Mari para que nos hable estrictamente de los proyectos que tiene, de los ejes y de las propuestas. Es correcto. Muy bien, Mari, pues ¿cómo estás? Bien, Carmen, estoy muy bien, estoy contenta, muy agradecida. Me ha ido muy bien, nos ha ido muy bien en este mes de marzo. Uh-huh. Ya tuve la fortuna de poder conformar la planilla. Es una planilla hermosísima que me llena mucho, que es lo que yo quería. Son los perfiles que yo estaba buscando y agradecida también pues, porque me dieron la confianza, porque hubo mucha apertura de su parte. Ayer justamente tuve reunión con todos ellos, con ellas, y estamos contentos, felices, echando para adelante con agenda, ya con estrategia y sin perder el tiempo. Sí. Mari, ¿cómo fue este proceso de conformar la planilla? Mira, tuve la visión de poder conformar una planilla ciudadana, 100% ciudadana, en la cual Autlán se viera representado, no solamente en los sectores, sino también en los territorios. ¿Sí? Entonces buscamos gente con representación en distintos ámbitos. En mi planilla vas a encontrar empresarios, vas a encontrar médicos, vas a encontrar comerciantes, vas a encontrar maestras, vas a encontrar gente que está muy ligada a agencias y delegaciones, pero sobre todo la fortuna de la confianza. Y sabes qué, Mari, sí voy contigo. Incluso gente que me decía, yo no había platicado contigo, pero me inspira, yo creo en tu proyecto y vamos para adelante. Y Mari, por supuesto, estamos contigo. Y ahí estamos ya trabajando con la pila al 100, muy bonita vibra, muy buena armonía entre la gente y creo que hay representatividad y pues eso es lo que queremos, también dar lugar a lo que es Movimiento Ciudadano, es eso, un proyecto que busca involucrar a la ciudadanía en la política, darles voz, darles un lugar, que puedan ellos comprometerse con su municipio, que sepan que la política es responsabilidad de todos, que el municipio que tenemos es responsabilidad de todos, que el municipio que queremos es responsabilidad de todos y en ese sentido es que me dijeron, sí, va. Somos responsables de nuestro tiempo, de nuestra historia, de lo que significa en este momento velar por los intereses de Autlán, de los autlenses, y están más que comprometidos con una agenda de trabajo humana, valiosa, de mucha reflexión entre todos nosotros, y de verdad que yo estoy muy agradecida. Mi gratitud por siempre a todos ellos que me han dado la confianza. Mari, sí. Cuando tú empiezas a arrastrar el lápiz y decir, bueno, Ya soy la candidata, ahora el siguiente paso es conformar a la planilla.
y que empiezas a decir, quiero a esta persona en mi equipo, esta persona considero que es valiosa, ¿te llevó mucho tiempo hacer este ejercicio? Sí, no fue un tema fortuito, tampoco fue algo apresurado, tampoco creímos que el Movimiento Ciudadano, y atendiendo a ese espíritu político que tenemos, tendríamos que empezar a heredar las posiciones. Sí creímos de manera consensada en que había que abrir el proyecto a la ciudadanía. Sí me llevó mucho tiempo. Sí fuimos también valorando los perfiles de las personas, qué habían aportado a la sociedad, cuál ha sido su desempeño. Tengo, por ejemplo, gente jubilada que está joven, pero que tiene mucho que entregar. ¿Sabes qué, Carmen? Mujeres extraordinarias, inteligentes, comprometidas con su comunidad. La verdad es que yo estoy muy feliz con la planilla. Hombres también extraordinarios, con mucha labor social, con mucha labor comunitario, con un legado también de servicio en el municipio, algunos con un legado de formación en la niñez, y eso me da mucha fortaleza, mucha, mucha fortaleza. Sí. ¿Tomaste la decisión en libertad, Mari? Sí, completamente. Sí, completamente en libertad. Fueron temas que también el partido nos dijo, oigan, armen lo mejor. Piensen en los intereses de sus municipios. A ver, sean inteligentes, no sé si me explico, porque de pronto puedes vender regidurías, de pronto hay intereses, o yo quiero repetir, ¿no? Y yo, ¿por qué no? Entonces, si yo quiero estar de nuevo, aquí no. O sea, aquí vamos, es una planilla fresca, es una planilla que quiere a Utlán, que quiere trabajar, que no le gusta lo que está pasando, que aspira a grandes gobiernos, que saben que además el espíritu del proyecto que yo estoy encabezando con Mari Páez es un proyecto que busca gobernar con honestidad, con integridad, que hasta el último centavo que llegue a este municipio se pueda aplicar en las distintas necesidades que tenemos. Y estamos en esa lógica y cuando lo planteamos, pues todos nos ilusionamos, ¿no? Porque hay un interés genuino entre todos, un interés que nos une y estamos por eso. De verdad que hay gente muy valiosa y muy representativa de lo que es Autlán. Entonces, ¿me aseguras que tu planilla no es de cuotas ni cuates? Jamás. Ni de familiares. No, no. Ellos, tú lo vas a ver, está de lujo. No es de cuotas y no es de cuates. No, por ningún motivo, porque Autlán se merece que se oxigene el poder. Autlán se merece que lleguen nuevas personas a pensar los asuntos públicos, gente talentosa, gente con visión, gente con aspiración, gente que realmente quiera Autlán, y no porque haya nacido aquí, sino porque le duele el municipio, porque puedes haber nacido aquí y que no te duele el municipio, y estar cometiendo una serie de errores que justamente aluden a una falta de capacidad, una falta de gestión, y entonces no basta con haber nacido en este municipio. Es importante que lo quieras, es importante que lo respetes, y en eso estamos. Y la gente que está ahí tiene ese sentido humano y ese sentido político, aunque a veces ellos no lo crean, porque dicen, oye, ¿yo en política? No sé si me explico. Por supuesto, sí, claro, o sea, tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque representas a los autlenses, porque quieres a Autlán, porque lo quieres ver mejor. Porque te duele que las calles estén destrozadas, porque te duele que sea un municipio sucio, que seguimos con el problema de los residuos, de la basura, porque te duele que desde hace mucho tiempo no haya inversión en este municipio, que no haya gestión, que no haya una visión política de futuro. Y eso es lo que queremos con esta planilla, una gobernanza de altura, de nivel, comprometida y con mucha inteligencia, pero también con mucho amor por este municipio, cosa que les falta a muchos nacidos aquí. Acabas de tocar un tema que forma parte de esta entrevista, Mari, porque precisamente en donde tú estás sentada, estuvo sentado también Gustavo Robles. A él lo invité también a una entrevista y él, aunque no se refirió directamente hacia ti, yo le pregunté si la declaración que hacía era dirigida a Mari Páez. No sé si tuviste oportunidad de escuchar lo que él dijo, porque considera que al no ser una persona que naciste en el municipio de Autlán, Mari, pues no tienes por qué competir por la presidencia. Mira, yo sí lo menciono. Es el candidato del PRI que va por tercera vez a buscar la presidencia municipal de Autlán. Como regidor, dejó mucho que desear. Y te voy a dar un dato, fíjate, una incongruencia. En ese momento de su desempeño político, hizo severos señalamientos a los precios que tuvo el carnaval en aquel momento.
Y en este carnaval que acaba de pasar, es el carnaval más caro de la historia de Autlán. En aquel momento sí le dolió, pero como alcalde lo dejó pasar, ¿no? Fue como si nada. Va una tercera contienda, yo sí lo menciono, es el candidato del PRI, una alianza con el PAN, cosa penosa históricamente hablando con el tema político. Y bueno, pues es importante que él sepa que hay violencia, o sea, que hay violencia política en su discurso, ¿no? Cuando señala, pero no solamente me señala a mí, señala a más del 60% de los autlenses que viven en Autlán, pero que no nacieron aquí. Y hay un desatino político, porque tú, ¿para quién vas a gobernar? ¿Solamente para los nacidos en el municipio o vas a gobernar para la gente que viene a aportarle la vida económica, cultural, política, académica? La verdad es que hay una discriminación que incluso me lleva a acordarme de Trump, ¿no? O sea, es que América es para los americanos, o sea, solamente aquí somos los que tenemos dueño del territorio. Pero algo también súper grave, fíjate, Carmen, hay una doble moral y además hay un discurso hipócrita. Te voy a decir por qué. Yo no creo que cuando la gente que vive en Autlán vaya a comprarle llantas, le pida su acta de nacimiento. Yo pienso que ahí todos somos autlenses, ¿no? Porque hay un interés económico. Pero cuando se trata de una contienda política, por supuesto que hace los señalamientos. Y algo todavía más interesante. No veo a la Concha acá en la huerta recriminándole porque tengo una llantera en ese municipio y que le diga, no, aquí solamente los de la Concha, los de la huerta vamos a poner comercios. Es decir, la verdad es que es penoso, es penosa la postura, pero sí me queda claro que tienen miedo. ¿Y sabes por qué tienen miedo? Porque van a perder. Y entonces les da mucha flojera, mucha flojerita que llegue una mujer que no nació aquí, ¿no? Y que les demuestre la capacidad de gestión, la capacidad de gobernar, la capacidad de armar planillas que sean ciudadanas, que sean humanas y que quieran al municipio. Y entonces todo eso es lo que encierra ese discurso, un discurso discriminatorio, un discurso de odio hacia los migrantes que han llegado a este municipio. Hay además una ausencia total de conocimiento de la historia de su municipio, porque Villa Purificación, donde yo nací, es un municipio hermano de Autlán. En algunos momentos ha habido los debates históricos de pensar, de saber cuál municipio se fundó. Antes, ¿no? Primero. Primero, si fue Autlán o si fue la villa. Uh-huh. Las relaciones comerciales entre los dos municipios han sido históricas. Mi padre nació en Estancia de Amboril. Él te cuenta cómo con bestias llegaban a traer productos o llevaban productos de Autlán hacia la estancia, hacia Villa. El tema musical es hermosísimo. ¿Por qué? Porque compartimos una historia de grandes músicos, de grandes legados. Entonces, hay un desconocimiento no solamente de la historia de Autlán, hay un desconocimiento de la conformación de la ciudadanía en Autlán. ¿Quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos? Y solamente refleja mucho miedo, pero tiene razón porque van a perder. Mari, acabas de señalar dos palabras que van a ser parte de la agenda en estos próximos días, o ya, bueno, ya empezó la campaña a nivel federal, sí. Y que hablas de dos frases. Una, violencia política, uh-huh. Y dos, discriminación. Uh-huh. ¿Sí? Y nunca antes, en ninguna otra elección, estaba tan señalado y tan criticado también el ejercer violencia política. Sí. ¿Sí? Y el hecho de que ahora Gustavo haga estas declaraciones, ¿tú lo consideras una violencia política? Pero no solamente hacia mí como candidata, que además tengo todos mis derechos de participar en esta contienda. Uh-huh. Si no fuera así, yo no estaría aquí, ¿no? Pero además hay una historia humana que me acompaña, de acogida de este gran municipio, en los intereses que muchos hemos tenido, uh-huh. Porque venimos a estudiar, porque llegamos a trabajar, porque llegamos a emprender. Es decir, los no nacidos en Autlán, venimos de Cihuatlán, de Cuautitlán, de la villa, del Grullo, e incluso el municipio ha tenido grandes presidentes municipales, Autlán ha tenido grandes presidentes municipales que no nacieron aquí, y ahí está la historia política de este municipio. Es cuestión de escarbarle, pero de verdad que es tanta la ignorancia, que es bastante simplón decir, no, ¿sabes qué? Ella no nació aquí, pero quizás quiero más al municipio que ellos que sí nacieron aquí. Porque como lo dijo el otro día alguien justamente en tu plataforma, yo llegué aquí, empecé en el Limón, las circunstancias me trajeron a Autlán, aquí crecieron mis hijos también crecieron aquí, algunos nacieron aquí,
Es decir, la verdad es que es un discurso bastante estéril, pero que tendrá un costo político. Yo no creo que ese 60% de los autlenses que no nacieron aquí se vean representados por un discurso discriminatorio y un discurso de odio que además lo pregona. Y dice, pues todos sabemos quién es quién. No, el que está haciendo esos señalamientos de discriminación es el candidato del PRI en coalición con el PAN, es Gustavo Robles, yo sí lo menciono. O sea, si él se anda por las ramas, yo no me ando por las ramas. O sea, yo sí lo menciono. Estás ejerciendo discriminación, no solamente contra mí, sino contra todas las personas que hemos llegado aquí por distintos motivos y que Autlán no representa. Es decir, los autlenses no se ven representados, no nos vemos representados por ese mensaje de odio. No sé si me explico. Es decir, no, porque imagínate lo penoso, es que vienen a llevarse algo. ¿Perdón? O sea, perdón, o sea, el león cree que todos son de su condición y la verdad es que no es así, ¿sí me explico? Habemos quienes entendemos el tema político, lo que significa. Y significa servicio absoluto ante la gente. Significa trabajar 7 horas, perdón, los 7 días de la semana, 24 horas del día por un municipio y retirarte. En aquella cabalidad y en aquella integridad de que hiciste lo correcto, hiciste lo que estaba bien por un municipio. Entonces, no, yo creo que más que estar descalificando a su adversaria, ¿no? Por supuesto que es quien le va a quitar la presidencia municipal, debería de revisar su administración, Carmen. Debería de salir a las calles, preguntarle a la gente qué es lo que opina de su administración. Fíjate, Carmen, en toda la historia política de la que yo recuerdo en este municipio, nunca, nunca los trabajadores de contrato del ayuntamiento se habían quejado de que les quitaran el 10% de su salario. Nunca. Es decir, hoy en día es un secreto a voces y por supuesto que ellos también lo saben. Eso es corrupción. Es decir, quitarle a tu trabajador el 10% para gastos de operación política es un tema delicado, es un tema penoso. Si él saliera a las calles se daría cuenta que una gran cantidad de personas aluden a estar pagando servicios donde no se les dan recibo de pago. Más que estar señalando el que alguien no nació en el municipio, pero que sí ha aportado en la vida académica, cultural, debería de empezar a revisar qué es lo que está pasando en su administración, ¿no? Escuché algunas respuestas, por ejemplo, con el carnaval, cuando le decían, oye, esto es un carnaval muy caro, pues váyanse al gratuito, ¿no? Pues ahí está el gratuito, o sea, habemos unos de primera y otros de segunda. Carmen, boletos que traían el costo de 1,000 pesos, pero los pagabas en 4,000. Es decir, yo creo que hay mucho, mucho que el candidato tiene que revisar junto con su equipo, entre otras cosas. Y entonces, si hay tanto amor por el terruño, pues tendrá que empezar a revisar qué tiene que hacer para mejorar. ¿O qué caso tiene llegar a una tercera contienda? ¿A ofrecer qué? Si como regidor no diste resultados, si como presidente municipal te escudas en que no hubo presupuesto, en que le cerraron la llave, entonces, ¿a qué te metes? ¿A una tercera? Esa es una muy buena pregunta. Ahí sí hay una gran pregunta. Si no diste resultados en tu actual administración, ¿a qué te metes a una tercera? Eso sin considerar muchos otros temas. Es decir, mucho de la obra que se hizo en este municipio fue con aportación de la ciudadanía. Si la inauguras como si fuera algo tuyo, pero no, la ciudadanía le costó caminos que pagaron por anticipado, que no se han hecho, por cierto. Entonces, hay mucho que revisar, mucho que reflexionar, ¿no? ¿Para qué queremos el poder? Eso yo lo había comentado contigo. ¿Qué queremos cuando queremos asumir una responsabilidad de esa naturaleza? ¿Cuáles son los caminos que estamos visualizando? ¿Cuáles son las puertas que queremos tocar? Porque si tuviste una administración estéril, donde no pudiste tocar puertas en la federación y donde tampoco tuviste la capacidad de gestión en el Estado, ¿para qué quieres 3 años más? ¿En dónde se fundamenta esa aspiración? En un partido político que está a punto de perder el registro, como es el PRI, una candidata que tiene 6 puntos, con toda la alianza PAN-PRI-PRD, ¿dónde? Y es mentira, eso de que tengo muy buena relación con el gobierno del Estado, no, no por falta de seriedad política. Si eso fuera así, si hubiera tenido la seriedad política y el acercamiento responsable, te aseguro que Autlán tendría obra pública. No tiene obra pública, no tiene una obra de gran calado que digas, caray, qué bien estuvo esta administración, pero sí otros temas que la verdad son penosos. ¿A qué te refieres, Mari, cuando dices que Gustavo Robles no tuvo seriedad política con el gobierno del Estado?
porque no solamente con el gobierno del Estado, tampoco con su institución, o sea, con el PRI, ¿no? Él, la verdad es que en su momento, y lo sabe mucha gente, él decía, es que yo a mi camisa le estoy echando clor todos los días para que de rojo pase al naranja. Es una falta de seriedad política. Entonces, cuando tú no tienes compromiso con el partido que te lleva al poder y cuando no eres respetuoso, pues ¿cómo quieres que la gente sea respetuosa contigo? No sé si me explico. Aquí hay temas de forma y de fondo. Yo creo, Carmen, que no es fortuito la desbandada de muchos priistas en el distrito. Yo creo que no es fortuito y bueno, aludo al caso de Lupillo, ¿no? Que fue mi adversario en la elección pasada. Gente que le apostó al distrito, gente que le apostó mucho a Utlán y que todos lo sabemos. Y que, ¿sabes qué? Qué desencanto. Es justamente la falta de seriedad política. Entonces, mira, yo no voy a andar por las ramas. Yo no creo que Utlán merezca que estemos en esta contienda simulando, que estemos en esta contienda operando de manera discrecional. No, vámonos enfrentando en los temas que sí son vitales para el municipio y ver de qué manera podemos dar respuestas a lo que la gente le interesa. A la gente no le interesa si naciste aquí o no, porque como yo, hay miles de utlenses. Lo que quiere es que les dé respuestas a las problemáticas que desde hace mucho tiempo no se han resuelto y que seguimos con los problemas. Aunque se hable con propiedad, el problema persiste y no tenemos propuestas inteligentes y tampoco profesionales. Hay temas más de ocurrencia que problemáticas de fondo, que respuestas de fondo. Ayer justamente lo hablaba con mi equipo, que podemos pensar en tener alternativas a 3 años, ¿no? En lo que me dura la administración, pues para que vean que eso está bonito y vamos a pintar. Nadie quiso eso. Todos queremos una Utlán a futuro. Todos queremos ver qué va a pasar con esa Utlán a 10, a 20, a 30 años. ¿Cómo podemos invertir en infraestructura, en desarrollo, en poder sentar bases en la solución de problemas muy complejos? Por ejemplo, las calles están destrozadas, Carmen. Eso todos los utlenses lo saben porque las caminamos. Entonces, ¿cuándo va a llegar ese programa de rehabilitación, de conectividad en el municipio? No, no es tan fácil. No es un tema solamente decir, otra vez, voy por la tercera, ¿no? Y ya tengo experiencia. Ya tengo experiencia, pero ¿experiencia para qué? No hay resultados. Entonces, creo que el discurso es bastante vago y no tiene soporte. Esa es la verdad. ¿Qué te provocó cuando escuchaste y viste estas declaraciones, Mari? Ay, por risa. O sea, ¿qué te puede provocar? O sea, el mundo es un mundo de migración. ¿Tú crees que la gente migra por gusto, que dejas tu terruño por gusto, que dejas a tus padres por gusto? ¿Te llama la necesidad? Yo también tengo hijos y también van a migrar, Carmen, y lo que menos quisiera es que me lo discriminaran a donde vayan. Tú también vienes de otro estado. O sea, creo que ningún ser humano se merece la discriminación, y menos de un gobernante. O sea, imagínate la capacidad política tan limitada que tienes cuando discriminas a la gente que no nació en tu municipio. Eso sí, les vas a vender parejo, ¿eh? Ahí no les pides el acta de nacimiento. Entonces, no puedes tener intereses comerciales en un municipio donde todo mundo es tu cliente, pero al momento de votar dices, oye, por ella no, ¿eh? Porque ella no nació aquí. Yo sí. Pero además, Carmen, lo más penoso, en tu propia familia tienes gente que no nació aquí, caray. O sea, ¿sí me explico? Es como bastante penoso. No sé quién lo esté asesorando, pero de verdad es que está mal. ¿Sí me explico? No tiene mucho futuro ese discurso de odio. ¿Estás preparada para afrontar este discurso de odio durante los 2 meses de campaña? Yo no, Carmen, los autlenses, estamos preparados, porque al menos en redes todo el mundo le contestó, híjole, qué pena, yo no nací aquí, híjole, qué lamentable, yo aquí tengo mi negocio. No, yo no, es que cuando se refiere a mí, se refiere al más del 60% de los autlenses que no nacimos aquí. Eso es lo que no se acaba de dimensionar, que cuando yo toco a una persona, toco toda su historia y toco además a una comunidad en la cual ella se ve representada. Ese discurso discriminatorio y ese discurso de odio no representa a los autlenses, que en mi caso me recibió con cariño, me abrió las puertas, me dio lo que tengo en este momento, que es una profesión, que es un trabajo. Yo tengo una base que me da tranquilidad, ¿no?
soy profesora universitaria. Todo eso lo conseguí aquí en Autlán. La gente fue generosa. Nadie me dijo, a ti no te voy a dar empleo porque no naciste en Autlán, ¿eh? Dijo, no, te invito a trabajar porque tienes la capacidad, porque nos interesa que estés con nosotros. Uh-huh. Y así, Carmen, ha sido una travesía, o sea, es un caminar donde he tenido que ir a distintas universidades, también he estado en otros países, pero nunca habían discriminado. ¿Ni en España? Ni en España. No, o sea, me abrieron las puertas, me ayudaron, me cobijaron. La verdad es que es un país muy culto, me abrieron las puertas, nunca me sentí humillada ni subajada. Es en serio que aquí en mi región, o sea, 35 minutos desde el pueblo donde nací, la verdad es que es triste. Es triste que un político que se diga político haga ese tipo de señalamientos. Y va a ser un tema recurrente en la campaña, ¿eh? Ante esto, ¿tú has pensado en elevar tu nivel de reacción y considerar ir a algún tribunal, decir, esto va más allá del discurso y entonces yo voy a emprender alguna acción legal porque me siento víctima, porque me siento discriminada, porque están ejerciendo violencia política en mi contra? Pues en su momento lo tendremos que valorar, porque no es solamente un tema de Mari Páez en este momento y circunstancia política, histórica, es lo que represento para muchas personas que viven aquí en este municipio. Y yo no creo que se valga que nadie, bajo ninguna circunstancia, te esté señalando por algo que es tan, tan, tan insulso, pues, ¿no? Y que pues habla más de las personas que de mí. En mi caso, pues me da pena, digo, ay, ¿a poco otra vez el tema? O sea, ¿que no hay algo más? ¿Sí me explico? Yo digo, yo creo que ellos sí tienen mucho que revisarse, ¿no? Si en mi caso tengo que revisar a mi origen, yo estoy muy orgullosa de mis padres, de haber nacido en Villa, que es un municipio al que quiero mucho, pero bueno, en su momento no tuvo lo que yo necesitaba para salir adelante y pues tuvimos que emigrar. También estoy viviendo en Casimiro Castillo, un municipio hermosísimo, que también de gente trabajadora, de gente cálida, que todavía me encuentran, me saludan. Es que ha sido muy, muy, ¿cómo te explico? Muy largo este caminar, ¿no? Entonces, simplemente aquí en la región, Autlán, Villa, Casimiro Castillo. Y Guadalajara o la zona metropolitana sí, también. Sí, claro, también para allá me becaron, también allá estuve políticamente en Autlán desde el 2009, cosa que me ha fascinado, me encanta el municipio, lo quiero, es gente alegre, es gente buena con la que yo me he relacionado, gente generosa, tengo grandes amigos, pues que iniciamos esta relación desde hace muchísimo tiempo y me siento muy afortunada de eso. Y eso también me da una visión diferente del municipio, ¿no? Si me explico. Uh-huh. El hecho de que estés en la región, pero luego puedas ir a Guadalajara y digas, ah, canijo, ¿acá qué está pasando? Creo que esto lo podemos llevar para allá. Creo que este proyecto es oportuno para un municipio con esas características. Uh-huh. Y además, mira, Carmen, estoy ilusionada, estoy muy contenta de esta oportunidad que tengo de participar en política, de gobernar Autlán, porque vamos a gobernar Autlán, primeramente Dios. Y pues nada, aquí estamos. ¿Tú crees, Mari, que la elección para la presidencia municipal de Autlán será de 2 o de 3? Y que no piensen que este comentario es ofensivo a las demás personas, pero en el argot político, pues cuando dicen, bueno, es que tú crees que son 2 o que son 3 las cartas más fuertes a la presidencia. No, la elección es de todos. Es de todos, todos vamos a arrancar, ¿no? Todos vamos a tener propuestas y Autlán, pues tendrá la última decisión, porque sería también, imagínate, estoy hablando de discriminación y luego te digo, no, pues aquellos no, ¿verdad? No, yo pienso que está genial, que trabajamos mucho en nuestra historia política, luchamos mucho por construir la democracia, es extraordinario que podamos participar, eso antes no pasaba, ¿no? Uh-huh. Era el único partido en el poder y prácticamente las elecciones eran simulación. Sí. Hoy podemos participar, podemos conformar nuestra planilla. Yo veo a mis contendientes, algunos, no a todos, ¿no? Y los abrazo con mucho cariño, y le digo, aquí estoy, me da mucho gusto participar, de pronto hacemos bromas, bien bonito. O sea, para mí es más importante la comunidad, el pueblo, los autlenses, que el burdo poder. ¿Qué opinión tienes de Antonia Pinzón y su carácter ahora de candidata a la presidencia de Autlán por Morena? Mi admiración y mi respeto para Toñita, porque ha sido una mujer genuina, es una mujer que ha luchado por lo que ella cree, al margen de si los demás no creen
O sea, ella cree en algo y lo ha sostenido. Yo creo que es una gran candidata y yo creo que va a ser un gran papel, que es congruente y además compartimos la docencia. Entonces, qué bonito que sea una profesora la que esté buscando contender. Yo creo que le va a ir muy bien. De Fausto Mancilla. Ay, Fausto, yo tengo mucho aprecio por Fausto. Entonces, nos vemos, bromeamos y siempre que yo he necesitado de algo de Fausto, Fausto me ha ayudado. Y me gusta tener gratitud con las personas. Me gusta reconocer, al margen de los temas partidistas, electorales, cuando alguien es gente conmigo. Y Fausto ha sido gente conmigo. Entonces, ¿como adversario? A ver, pues es que todos son mis adversarios. Todos son mis adversarios, ¿no? Pero es que ninguno de ellos me ha discriminado. Entonces, el candidato del PRI sí me ha discriminado. Y yo creo que su mensaje no es bueno. Y que uno lo tiene que decir. Porque yo te decía, pues es que uno nace donde puede, ¿verdad? Y los autlenses nacen donde quieren. O sea, a Autlán tú le vas a poner orden. Autlán es vigoroso. O sea, es vibrante, es de alegría, es de empuje. O sea, es de lo más atractivo que te puedes imaginar. O sea, yo llego aquí y están mis amigos. Perdón que mande los spots, ¿no? Pero está la cabaña y luego nos vamos a muchos otros lugares, ¿no? Compartimos el tequila. A veces y se come rico. Se come rico. A veces me dicen, Mari, vente. Le digo, oiga, pero ya está la hora. No le hace, vente. Pues ya voy y me tomo el café. A ver, los quiero mucho. O sea, son amigos entrañables. Es gente que yo amo con todo mi corazón. Amigos que me han dado mucho. Y que me han ayudado mucho, entonces no quiero dejar a nadie de lado, por eso no los menciono, pero ellos saben quiénes son. ¿Y sí. Qué opinas del candidato de Hagamos? No lo conozco, no lo conozco, uh-huh. No tengo conocimiento, no puedo opinar. Va a estar por aquí en los próximos días, ya lo conoceremos, sabemos bien quién es. Muy bien, entonces ¿tú te sientes lista ya, Mari, para entrarle con toda la campaña? Lista y preparada. Son dos cosas diferentes, ¿no? Lista y preparada. Estamos armando todo con mucha organización. Mi equipo está contento, ¿no? Hemos sumado muchos liderazgos, uh-huh. Muchas personas. A ver, que representan algo en este municipio, gente de los barrios, gente de agencias, de delegaciones. Y el común de todos, queremos un cambio, caray, ya. Queremos un cambio, queremos que llegue alguien diferente, queremos frescura, no queremos más de lo mismo con los mismos. Autlán no quiere eso y te lo dice todos los días. Entonces, me ha ido muy bien en la calle, la gente que saludo. La verdad es que estoy muy contenta. Estuvimos pegando calcas el domingo pasado, un éxito, la gente cómo se para. Pablo Lemus con mucha aceptación, que es un gran candidato. Y pues bueno, también aquí los regionales que están siendo bien aceptados porque representan a esta región en el trabajo, en la lucha, en la historia política. Y pues yo estoy encantada, ¿no? Incluso en una entrevista que tuve, pues me decían, hace 10 años que en Autlán no se ven grandes logros. Le dije, efectivamente, hace 10 años, una década de estancamiento en Autlán. Tuvimos un gobierno que fue valioso, que tuvo mucha obra pública, donde tuvimos un evento extraordinario con el tema de Nochestli. Y a partir de ahí, ¿sabes? Es que hemos sido opacos, ¿no? Es un solamente patear el bote. Se pasan los 3 años y solamente vemos que les va bien a unos pocos, a unos cuantos, pero al municipio no le va bien. Pues, oye, o sea, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Sí tenemos que rezar a esa grandeza de gobiernos que representan a los autlenses. Y pues después de Movimiento Ciudadano 2012 con Chava Álvarez, pues no hemos tenido gobiernos que jalen la inversión, que hagan gestión, que se comprometan, ¿no? Que tengan esa capacidad política de decir, oye, yo voy por Autlán, ayúdame. Ayúdame. Mira, es un gran municipio, pero quiero que ofrezcas al municipio en lo que representa en la región, en su grandeza. No te vendas tú como político, porque tú eres lo menos importante. No vayas a venderte tú. Ve a ofrecer la grandeza de tu municipio, lo que significa para una cabecera distrital el que llegue gestión, el que llegue inversión, el que llegue obra pública, lo que le significa a la región que Autlán crezca, Carmen. O sea, eso es grandioso y tenemos que trabajar por eso. Los menos importantes somos los gobernantes. A veces se nos olvida que somos los empleados del pueblo. Y que estamos ahí porque ellos nos eligieron y porque ellos nos están pagando. Y que todo ese trabajo
de caminar los caminos, ir a tocar las puertas, es algo que la gente está pagando para que te muevas. Entonces, hay que hacerlo, no solamente en el Estado, también en la Federación. ¿Pero cómo? Con humildad, con pleno conocimiento, con estrategia, y ver de qué manera podemos hacer llegar cosas grandes a este municipio. Lo otro es muy mediocre, Carmen. Cuando tú le echas la culpa a alguien más, es muy mediocre. Es que fíjate que, pues es que ha estado difícil. No, 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 pues es que no es fácil. O sea, si esto fuera fácil, pues cualquiera lo haría, ¿verdad? Pero sí, Autlán merece un cambio y nosotros vamos a representar ese cambio. Incluso comparan mucho en los últimos años a Autlán con el Grullo. Sí, con el Grullo y con otros municipios, a ver, que no tienen nada que ver con Autlán, ni en la cantidad de personas que habitan este municipio. Unión de Tula. Unión de Tula, pero que han tenido obra pública. Es decir, el Grullo es un gobierno naranja que tuvo capacidad de gestión, que lo ha venido transformando. Mira, hoy estaba viendo a Meca. A Meca no para de hacer obra. Es decir, constantemente lo están divulgando, ¿no? Ese ejercicio del presupuesto. Tenemos Ayutla, tenemos también Unión de Tula con Gala, que ha sido una extraordinaria presidenta municipal, alcaldesa. Entonces, ¿qué pasa con Autlán? O sea, es decir, no se vale, fíjate, no se vale que nos estemos quejando de lo mismo cuando no nos atrevemos a dar el cambio. Y aquí, en este proyecto, hay una ruptura. Hay una ruptura de muchos paradigmas. En principio, soy mujer. Soy la primera mujer gobernando este municipio. Y lo va a hacer con aquellos, como tú no te puedes imaginar. Incansable, como siempre lo he sido. Incansable. Vamos a gobernar de manera incansable. Entregando cuentas claras a la gente, Carmen. Porque eso le duele mucho a Autlán. Le duele muchísimo que el municipio esté estancado mientras otros están enriqueciendo de manera vulgar. Y no me pregunten qué ni cómo. La gente lo sabe. La gente lo sabe y la gente te lo señala. Si no te has dado cuenta, es porque tienes que salir. Tienes que caminar, tienes que entender qué es lo que está pasando. Entonces, hay una gran oportunidad de hacer historia y vamos a hacer historia en Autlán. Porque hay un equipo que cree en mí, porque es un equipo diverso, humano, representativo, y la vamos a hacer en grande. Mari, hasta hace unas semanas sabíamos que quien iba a ir a la como candidata a la Diputación Federal era Gala. Sí. ¿Sí? Hubo un cambio. Hubo un cambio y entra Chava Álvarez como candidato y ahorita ya anda haciendo campaña. Sí. Mi pregunta es, ¿qué significa para ti, Mari, el hecho de que el candidato a la Diputación Federal por Movimiento Ciudadano sea del municipio de Autlán, haya sido presidente municipal y que tenga estos elementos que tú señalaste anteriormente? Me da mucha fortaleza, Carmen. Me da mucha fortaleza porque no veo otro candidato a la Diputación Federal con las características que tiene Salvador. Ya fue presidente municipal de este municipio, ya recorrió el distrito, conoce todos los municipios, llevó programas de desarrollo rural a cada uno de ellos. El impulso al campo en este sexenio, a ver, fue de su mano. Ese capital político que trae Salvador, pues nos da mucha fortaleza al Movimiento Ciudadano en este distrito y a mí en particular en Autlán, me ayuda mucho que Chava esté buscando la Diputación Federal. Mari, te lo pregunto porque sé que tengo la libertad de preguntarte. Sí. ¿Sí? Y porque es un tema que se ha, llevado en pasillos y que por mucho tiempo creo que provocó mucho, mucho desgaste en Movimiento Ciudadano. Y se hablaba de un rompimiento entre Marisela Paz y entre Chava Álvarez, que eran prácticamente enemigos políticos dentro del mismo partido. Y yo quiero preguntarte si esto es verdad, si esto fue mentira, y cómo te encuentras ahora políticamente con Chava Álvarez. ¡Ay, qué rencorosillos son! Bueno, yo mira, pregunto. Dice que la buena memoria olvida. No sé si me explico. O sea, tener buena memoria es justamente sanar. Memoria selectiva. Sí, sí, sí. Mira, no, definitivamente que no. Yo creo que somos compañeros. Somos compañeros, somos actores políticos de un proyecto. Mira, Carmen, los partidos políticos son eso. Partidos políticos son públicos. La política es lo público. Cuando tú llegas a un proyecto político intentando eliminar personas, estás equivocada o estás equivocado, porque en esto no son empresas particulares. Aquí hay perfiles diversos que aportan de una forma u otra
a un proyecto político. En el caso particular de Salvador, tenemos que reconocer que ejerció un gran liderazgo. Fue de los primeros alcaldes de Movimiento Ciudadano. Ganamos y ganamos porque yo estuve ahí. Yo estuve en 2012 ayudando en su campaña. Nosotros buscábamos otro proyecto político y la verdad es que fue glorioso, Carmen, que ganara. Además, te digo algo, no hay administración perfecta, pero Chava hizo una gran administración. Hubo obra pública relevante, importante. Es decir, entrega al municipio, sino esto que tenemos ahora, calles destruidas, agencias y delegaciones, una o dos obras, la gente se acuerda que lo llevó. Creo que Chava políticamente tiene un gran legado. Yo creo que en política no tienes que pensar igual, incluso las formas son diferentes, la manera en que te relacionas con las personas son diferentes, y Chava tiene su muy particular forma de hacer política, y yo tengo mi muy particular forma de hacer política, y quizás él tenga también sus amigos, y yo también tengo mis amigos, ¿no? Pero es un actor político dentro de Movimiento Ciudadano, y somos aliados de una causa. ¿Qué está al frente? Autlán. Cuidado con esto, al frente de Movimiento Ciudadano está Autlán, no nosotros. Yo no quiero un poder estéril, Carmen. Yo no quiero un poder frívolo, donde, mira, pues ya es presidenta municipal. Uy. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para empezarte a vestir con marcas? O sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres ese poder? Tenemos que tener muy claro, el Movimiento Ciudadano, al frente está Autlán y estamos los autlenses. Y tenemos que velar por este municipio y tenemos que hacerlo de manera conjunta. Porque si a Salvador le va bien, a mí me va bien, a Autlán le va bien. Si a Fernando le va bien como diputado local, al municipio le va bien. Somos un gran equipo. Si a Mirza le va bien como senadora, llega al Senado, a Autlán le va a ir bien, a Jalisco le va a ir bien. Si Beto llega también al Senado, a Autlán le va bien, a Jalisco le va bien. Y no me digas con el tema de Pablo Lemus, que es el mejor candidato, que está arriba en las encuestas, que nos va a gobernar, y que eso va a tener una derrama política de grandes posibilidades para este municipio. Entonces tenemos que ver por Autlán, no por nosotros. Lo penoso de otros proyectos políticos es que están viendo por sus intereses. Y ese sí es un gran desafío, Carmen, porque yo vengo aquí de voluntad, yo vengo a servir al municipio, porque la política es una responsabilidad de tu tiempo, poder servir a la gente. Y me queda claro que vamos a servir y nos tenemos que retirar. Tenemos que retirarnos. Pero hay quien se enquista en el poder y quiere y nuevamente, no sé si me explico, y otra vez, no es saludable. O sea, dejemos que más perfiles lleguen, que más personas puedan aportar y que en ese sentido, pues, la política también se ve oxigenada. No es saludable. Los mismos haciendo lo mismo durante casi una década. Muchas gracias, Mari. Mari, retomando el tema de la planilla, quiero saber cuándo la presentas públicamente. Mira, justamente ayer lo estábamos hablando y yo creo que van a ser los primeros días de la campaña, te voy a decir por qué. Pensábamos hacerlo la próxima semana, pero nos visita Pablo Lemus, 20 y 21, estará aquí en Autlán, les digo de una vez para que se vayan preparando. Okay. Va a estar aquí nuestro Pablo Lemus, bien y de buenas, como andamos todos en Movimiento Ciudadano, así como él, bien y de buenas. Aquí va a estar, entonces tuvimos que posponerlo. Viene la semana grande, la semana de Santa, y queremos ser respetuosos, pero va a ser extraordinaria la presentación. La presentación yo te voy a invitar. Gracias. Porque algo me llena de mucho orgullo, es mi planilla. No es mi planilla, han sido extraordinarios. A ver, ¿cómo te explico? Un nombre, dos o tres. Mira, a ver, de mujeres, es que tengo mujeres muy valiosas. Mira, por ejemplo, está Gaby Villaseñor, que es empresaria de banquetes. Banquetera. Banquetera. Está Lulis Amaral, ella es jubilada, es química. Te digo una cosa, mente brillante, Carmen, ¿vieras qué bonito? O sea, qué extraordinario como mujeres encontrar esos perfiles, comprometida, echada para adelante, con mucha ilusión por Autlán, por el proyecto. Tenemos a Tania. A ver, me falta una, ahorita me voy a acordar, digo, de las titulares, ¿no? Tengo una maestra de acá del Tecolote, extraordinaria, que fue directora de un preescolar ahí, que conoce el territorio. Tengo una chica que, bueno, está Daniela de acá, es que las dos se llaman Danielas, de acá de La Ejidal, su familia hace pan, ella entrega pan. Es decir, perfiles, no sé si me explico, de algunos que tienen mucha formación, por ejemplo, el caso de Lulis, que es química,
Y te digo una cosa, no fue fácil que sea química en la generación en que ella estudió, ¿no? Es química. Tenemos a Dani de acá del Ejidal. Y también de hombres, pues tengo hombres valiosísimos. Está el doctor Tomás Robles, que me acompaña, que siempre pues, le da mucha frescura a las reuniones. Es extraordinario. Con mucha voluntad, con muchas ganas de ver crecer a Utlán. Y en su principio le decía, oiga, doctor, ayúdeme. Este municipio es de todos. ¿No? No quería. Sí, sí quería. Sí quería porque estuvimos platicando antes de que yo le pidiera que fuera candidato a regidor. Platicábamos mucho, yo me acercaba desde hace más de un año que yo llegaba a desayunar con ellos. Y como que me escuché y como dije, ¡ah, canijo! ¿No? Está interesante todo esto. Igual me dijo, Luli, está interesante tu planteamiento. Igual me lo dijo Gaby Villaseñor. Tania, a ver, mi suplente que es extraordinaria. Marta Chávez, que es jubilada de Comisión Federal de Electricidad, una mujer hermosísima, trabajadora, inteligente. Estoy muy contenta, Carmen, de hombres. A ver, pues también está Tino de las Paredes, que es un crítico de la política, que se mete, que es apasionado. Además, te puedo decir que hay aprecio por compartir puntos políticos. Él está muy cerca, pues está acá en el Mentidero. En el Mentidero también tenemos a Daniel Cisneros, es un joven que tiene empresa de tortilla. Bien, Carmen, muy bien. Luego tengo a Benjamín, Benja Junior, que es este chico que está con medallas en los Paralímpicos, medallas de oro, de plata, en distintas disciplinas, y para mí es un orgullo tenerlo ahí, ¿sabes? Entonces busco esa representación en hombres y mujeres. Está el médico veterinario de acá de la Echeverría, Joaquín, que además es un profesor de hace muchos años. Veterinario de mis perrijos. ¿Ya ves? Un saludo, médico. Es extraordinario. Y a ver, yo no quería que se me fuera nadie, pero está, por ejemplo, también Jorge Martínez, que a ver, es una familia que merece mucho respeto. Yo en algún momento viví, no, todavía vivo por allá, eso tienen ellos el mini súper. Acá por el Santos de Gollado, ¿no? Que fue mi primera dirección, y ahora Manuel Doblado 110, ahí nos tomamos el cafecito muy seguido. Oye, y eso es importante, ¿no? Por cierto, además... Tienes domicilio propio. Sí, pero además, déjate digo, que estoy enfrente con los tacos Doña Mari, entonces, fíjate, con ella no iba a hacer la ruta del taco, pero ahí la tengo enfrente, y la verdad es que es un barrio súper bonito, y eso me acerca ahí. Siempre he respetado mucho a esa familia. Quizás ellos no lo sepan, pero yo siempre los he visto trabajar con mucho empeño, con mucha lucha, y busqué eso. Gente también donde yo me viera reflejada. Gente de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de dignidad, de mucha dignidad, como ha sido también mi trayectoria, como han sido mis padres. Gente de mucha dignidad, de mucho trabajo y de mucho interés. Muchas gracias, María. Sí. Oye, me están diciendo allá detrás de cámaras que ya es la 1:25 y que ya vaya cerrando la entrevista porque ya casi vamos a hacer una hora. Voy a leer unos pocos comentarios de los que han dejado y quiero compartir lo que dice Josefina Jiménez. Considera que es una buena entrevista. Yo le agradezco por la parte que me toca. Okay. Silvia Suárez Montoro también opina lo mismo. Dice, ay, no lo entiendo aquí. Bueno. Lo brinco esto, es que luego a veces como que siento que escribimos como apresurados y no le ponen comas ni puntos y no sé dónde hacer la pausa y hacerlo mal, mejor lo brinco. Sí. Dice Berta Zúñiga, saludos Carmen, excelente invitada, saludos Berta, gracias por estar ahí, es nuestra fan destacada, por cierto. También hay perfiles que siguen como en este discurso también de que no naciste en este municipio, los brinco. Sí. Y Magui Arechiga y considera que es una buena entrevista. Yo sí quiero que Mari gobierne Autlán como autlense, bienvenido. Sean hermanos foráneos, no todos somos como Gustavo. Y bueno, pues ahí está. Ya tendrás el tiempo de leer los comentarios que dejaron en la entrevista, sí. Mari. 1:26, ya es tiempo de cerrar. Ya, pues bien. Te agradezco a Autlán, todo mi cariño, mi gratitud. Viene un proyecto súper valioso, de mucha grandeza. Porque les voy a dejar algo súper bonito con la próxima campaña. Ahorita lo platicaba con Carmen, vamos a hacer las cosas bien, que haya inspiración, que haya motivación, y van a ver que va a ser una gran campaña y esperen un gran proyecto. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Muchas gracias por venir, Mari, por regresar. Sí. Yo espero que
próximos días vuelvas ya para hablar de tu plataforma electoral. Sí. Quiero preguntarte directamente y así con puntualidad sobre problemáticas que aquejan al municipio para que me digas cómo pretendes resolver estas problemáticas y que también la gente esté enterada de este proceso. Vamos a cubrir estas elecciones también de una manera, pues, yo le llamo como muy divertida, así le digo cuando trabajamos bastante, digo, hay que divertirnos, porque pues imagínense trabajar y trabajar enojados. Pues No, uno tiene que estar bien y de buenas, diciendo las cosas de corazón y con mucho amor y con mucha pasión y con mucha ilusión. Que mira, hoy le decíamos al principio que uno va de paso en este mundo y qué bonito que dejes una gran memoria, buenos recuerdos, cosas bonitas en la gente, porque nadie es eterno y no vale la pena que el podercillo ese que de pronto la gente cree que tiene, ¿no? Te nuble la vista y que tengas mensajes de odio y de discriminación hacia las personas. Muchas gracias, Mari. Y también te va a llegar la respectiva invitación como a todos los candidatos y candidatas, porque vamos a organizar los diálogos por un plan. ¡Excelente! Sí, todos en el mismo lugar con las mismas preguntas. ¡Excelente! Eso me gusta. ¿Confirmas? ¿Ah? Por supuesto. Muy bien, pues entonces se va a poner divertido y yo lo invito a que siga de cerca la cobertura que tenemos en Letra Fría, que siga las diferentes redes sociales. Puede recibir las noticias todos los días en su WhatsApp, así es que nada más mándenos un mensajito y ahí las va a tener. Mi nombre es Carmen Agi, agradezco a todo el equipo que está en producción, detrás de cámara, Susana Rodríguez, Leslie González y Yasmín Hurtado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.